versículo 21. Si gustan, se ponen en pie un momento, hermanos, mientras leemos la palabra para reverenciar a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia: así ha dicho, versículo 21, capítulo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de sus corazones, o de su corazón malvado. ¿Están conmigo, hermanos? Y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor, así dice, que sus padres. Amén. Dice todavía el versículo 27: tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Amén. Gloria a Dios. Dice aún más: los llamarás y no responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Ay, perdonen que me trabo un poco en la lectura, pero tengo una Biblia que casi no tiene letras. Ya no me ayudan los ojos. Pero ahí está la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nunca nos has dejado sin tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tu bondad, Señor, nunca termina. Ahora háblanos, oh Dios, enséñanos tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Y quiero comenzar esta tarde haciéndoles una pregunta, y es bien clave.
No sabemos cuántos días vamos a vivir sobre la tierra, pues la vida es de Dios. Y Él puede cortarla a la hora que Él quiera. Hoy mismo yo podría caer muerto acá. A usted mismo. Dios pueda decidir cortarle los días, pero el punto es, los días que nos faltan por vivir. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Levanten la mano los que quieren que les vaya bien en la vida. Yo también. Y precisamente, hermanos, para eso es la palabra de Dios. Para no buscar a Dios a ciegas, sino que Él nos dice de qué manera podemos acercarnos a Él. No es de inventar, porque ahora hay tanto invento, tanta religión, pero Dios no ha dicho nada acerca de eso. La Biblia es la palabra de Dios, donde Dios nos da la clave. ¿Cómo poder acercarnos a Él de la manera que Él dice, no de la que nosotros decimos? Ahora, de una vez les voy a decir, obediencia es la clave del cristianismo. Obediencia es la clave del cristianismo. Fíjense, hermanos, que dentro de lo que hemos caminado en la vida, hemos aprendido mucho acerca de las personas que pretenden acercarse a Dios, no solamente dentro de la vida práctica, sino también a través de la historia. Hay personas que tratan de estar en paz consigo misma y en paz con Dios. Y hemos visto que cada quien trata de buscar a Dios a su manera. Y dentro de ese buscar a Dios, a veces e incluso se buscan dioses que no son dioses. Y a veces el Dios verdadero, el hombre se acerca a Él de una manera equivocada. Por ejemplo, Israel es, pero un pueblo del cual podemos aprender mucho. Llegaron momentos que Israel, teniendo el único Dios verdadero, llegaron a transgiversar sus caminos y buscaron a Dios de una manera no como Dios decía, hasta el punto que cayeron en adoración a otros dioses como el dios Baal. En ese buscar de ese Dios y estar en paz consigo mismo y con ese Dios, llegó un momento que Elías, el siervo de Dios, tuvo que enfrentar a Israel y a su rey, porque se habían ido por caminos equivocados. Ellos creyendo tener un Dios, al Dios Baal, que les respondía, que les ayudaba, que por tener ese Dios les iba a ir bien en la vida. Llegó el momento que Elías tuvo que enfrentarse a ellos y definirlos. Y tal vez ustedes se recuerdan, allá por Primera de Reyes, capítulo 19, si no me equivoco, cuando Elías se enfrenta a todos los profetas de Baal, 450 profetas, y todo Israel adoraba a Baal. Entonces les dice Elías, les hace un reto y les dice: bueno, si Baal es Dios, vamos a hacer algo. Yo digo que Jehová de los ejércitos es Dios, pero ya que ustedes se han ido detrás de otro Dios llamado Baal, yo les hago un reto, les dijo. Vamos a ver el Dios que conteste por fuego, ese tiene que ser el Dios de Israel. Imagínense que estaban tan perdidos.
estaban tan confundidos que tuvo Elías que poner a la par al Dios de Israel, que es Baal, en ese momento, y a Jehová de los ejércitos, que es el Dios que los había sacado de Egipto. Pero había llegado tanta la confusión que tuvo Elías que retarlos de esa manera. Y les dijo: si Baal es Dios, que responda por fuego. Si realmente es el Dios de Israel, pues que los defienda ahora. Y si Jehová de los ejércitos es Dios, pues entonces Él va a contestar por fuego. Y vamos a hacer un sacrificio cada uno. Van a matar un buey ustedes, voy a matar uno yo. Y el Dios que consuma con fuego el sacrificio, ese es el verdadero Dios. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y les dijo: y les voy a dar chance a ustedes primero, les dijo Elías. Hagan el sacrificio. 450 más toda una nación en contra de un solo hombre llamado Elías. Y comenzó. Y comenzaron a hacer el sacrificio, partieron el buey, lo hicieron pedazos, lo pusieron sobre un altar y comenzaron a adorar al Dios al cual habían seguido tanto tiempo. Y comenzaron a decir: Baal, respóndenos. Pasaron horas enteras pidiéndole a su Dios que les ayudara, que los sacara. Pero ese era el momento de la definición, donde ellos se dieron cuenta que su Dios no tenía poder, que su Dios no tenía autoridad, que su Dios era mentira. Es que estaban confundidos. Pero imagínense, hermanos, ¿hasta cuándo vinieron a darse cuenta después de vivir años adorando a Baal? Porque eso era lo que les habían enseñado. El siervo de Dios Elías tuvo que hasta burlarse de ellos. Bueno, les dijo: y ese Dios que han seguido, que no les oye. Y habían pasado 5 horas, 6 horas, 7 horas, y no había respuesta. Y les dijo Elías: imagínense, ese su Dios quizás anda de vacaciones, o quizás se está bañando, o a lo mejor está dormido. Todo lo contrario a nuestro Dios, hermano, que Él no duerme, que Él no va a las playas, que Él es un Dios que las 24 horas podemos buscarle, y las 24 horas le encontramos. No se cansa, no duerme, no va de vacaciones. Todo el tiempo está la expectativa nuestra. Pero Él les decía eso: ese Dios que ustedes adoran quizás ande en la playa, o ese Dios que ustedes tienen quizás está dormido, es decir, se cansa, o ese Dios quizás anda de vacaciones. Y entonces llegó la hora, a tal grado, hermanos, que aquellos hombres se afligieron tanto que agarraron cuchillos y comenzaron a hacerse heridas y a vertir sangre como una manera de sacrificio para que su Dios les contestara. Pero Dios no les contestó, porque se habían ido por un lugar equivocado. A la hora del sacrificio, dijo Elías: ahora toca mi turno. Y entonces agarró el buey de él, lo hizo pedazo, hizo un altar. Y entonces hizo aún más difícil el sacrificio. ¿Saben por qué? Porque él mismo dijo: mire, llénenlo de agua. Y comenzaron a ir a traer agua. No sé, me recuerdo que eran 3 o 4 cántaros. ¿Quién se recuerda exactamente? 4 cántaros eran. Y fueron, ¿cuántas veces? 3 veces. 12 cantaradas de agua le metieron al sacrificio. Algo así. A tal grado que hicieron, dice, una zanja alrededor del altar y lo llenaron de agua y le echaron, hermanos, eso estaba pero topado de agua. Y cuando ya lo tenían así, viene Elías y comienza a convocar a su Dios, al único Dios
el cual Israel había abandonado por seguir un Dios que no tenía poder ni autoridad. Y Elías dice claramente: Jehová de los ejércitos, responde ahora y haz entender que yo no he hecho esto por mi cuenta. Muéstrate ahora que eres Jehová de Israel y yo soy tu siervo. Hermano, en ese momento venía la bola de fuego de una manera increíble. Que oigan bien, cayó sobre el sacrificio, quemó las cenizas, destruyó las piedras, secó el agua. Es decir, que es que el fuego de Dios de los ejércitos es poderoso, hermanos. No hay nada, por duro que sea, que lo detenga. Dichosos aquellos que confían en el poder de su Dios. Imagínense, mire, hermanos, ¿qué clase de fuego podría ser ese? Si ustedes leen claramente, las piedras las destruyó. ¿Qué clase de fuego podía ser? No era heno lo que estaba ahí, no era, eran piedras sólidas.